de corazón a corazón. ¿Qué tal, amigos? Cuánto gusto de saludarlos. Si el ritmo de extracción de petróleo sigue igual o aumenta, las reservas de este recurso natural se habrán agotado antes del 2050. Obviamente habrá grandes complicaciones para el desplazamiento de las personas, ya sea en sus propios vehículos como también en los transportes públicos. Anticipándose a estos problemas, las grandes automotrices ya tienen listos sus coches ecológicos. ¿Vemos algunos modelos para ir eligiendo? Esto es Una Luz en el Camino. Una propuesta diferente para cultivar la fe, la esperanza y el amor. En la palabra del licenciado José Plesia. La permanente combustión de petróleo provoca una grave contaminación, pero también preocupa su futura escasez. Frente a este panorama, las mayores automotrices comenzaron hace algunos años a desarrollar modelos ecológicos de sus autos. Primero fueron los coches híbridos, con los que Toyota debutó en 1997, y ahora llegó el turno de los vehículos con motores totalmente eléctricos y hasta con techo recubierto de paneles solares. Toyota, que ya ha vendido más de 5 millones de autos híbridos, anunció que en 2015 comenzará a vender un vehículo con motor eléctrico impulsado por hidrógeno y que solo emite vapor de agua por el escape. Pero, ¿no serán armatostes raros y lentos? La firma japonesa dice que podrán acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 10 segundos. Además, podrán reabastecer su pila de hidrógeno en un lapso de 3 a 5 minutos después de haber recorrido unos 500 kilómetros. ¿No son asombrosos los adelantos tecnológicos y científicos de nuestro tiempo? Es creativo e inteligente el ser humano, ¿verdad? Bueno, alguien podría decir, es inteligente para hacer lo bueno y también lo malo. Algunos salvan vidas, otros la quitan. Algunos construyen, otros destruyen. Algunos educan, otros corrompen. Algunos aman, otros odian. En resumen, el bien y el mal. Los dos caminos mencionados por Jesús cuando dijo: «Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan». El Maestro aseguró que volverá para arreglar este mundo, precisamente en una época de grandes adelantos científicos, pero de un gran deterioro espiritual. ¿Faltará mucho para ese día glorioso? A partir de entonces, solo habrá un camino, el del bien. Mientras tanto, permitiremos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. He aquí un material de alto valor práctico para enfrentar con éxito los problemas del diario vivir. Nuestro curso gratuito titulado Por una vida mejor. Un excelente material para fortalecer el espíritu. Es un obsequio para usted. ¿Quiere un buen consejo? Pídalo hoy mismo al 0800-555-0201. Repetimos, 0800-555-0201. Amigos, pueden visitar nuestra renovada página web www.unaluzenelcamino.org.ar. Gracias por su atención y será hasta el lunes próximo a la misma hora de hoy.